Gracias, alto oficio de nuevo. Ah, Margot, ya, eso viene para la, para los que se queden después de Para la medianoche, trasnoche. para el trasnoche, exactamente. ¿Cómo estamos, maestro? Bien, bien. Estamos súper bien con un vasito de vino. Vamos a hacer el salud por todos los amigos que están metidos en el chat y dando cariño, dando ánimo y fuerza en este ciberconcierto el día 4 de septiembre. Un abrazo. Qué raro amarte ahora. Cántate el gato. Está bueno, hay varias peticiones, ¿eh? Y corre rápido el. Golondrina chilota. Brindo, dijo un trovador. ¿Cómo estamos? El gato. Gato, Sí, sí. parece que el gato vamos a El tener que gato es cantarlo como. después. Canción de amor contigo y con todos, pidió Andrea. De acuerdo, Andrea, vamos a cantar esa canción más. En una fecha memorable escuchamos a Peralta, ¿no? Eso, muy bien. Muchas gracias a tanta gente cariñosa. Salud, Eduardo, y salud, Raúl, Tom. Los azules que cambian de color que no se ve. Sí. El oftalmólogo. La flecha dirigida, ¿no será? El hombre es una flecha, el gorila. Qué bien, tantas peticiones. Qué bonito. Es como chatear así, ¿eh? Qué grande, qué. Los ombligos de la mujer de los policías. Una canción de pasar bastante especial. Bueno, hay muchas peticiones. Muchas grandes. Muchas alegrías, la verdad, que producen estos mensajes que vienen de tantas partes de Chile Titiritero. y también de afuera. El paradero suprimido del joven titiritero Juan González. Bueno, si tenemos energía, si Pamela, yo también estaré con Peralta, además de Cecilia y Hugo. Ah, sí, en Concepción vamos a estar payando el día 9. Atención, para toda la gente de Concepción, perdón, estoy tonteando, en Temuco, en la Universidad de la Frontera de Temuco, vamos a cantar el martes 9 a las 6 de la tarde en el Salón Los Avellanos de la Universidad de la Frontera de Temuco. Señorita Sonrisa, uy, ay, sí, ahí me corrigió Pedro, sí. Y por estos lares, ¿cuándo? A Puerto Montt, ya iremos, pronto iremos a Puerto Montt, sí. Salvador Allende. Saliendo ahí, entonces vamos a hacer un saludo. Saludos por todos los amigos que están viendo aquí el concierto a través de internet, a través de ACB TV. Salud. 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 Y una canción dedicada a uno de los primeros trovadores de la historia, que es Guillermo de Aquitania. Él es del siglo XI, imagínense. Pero desarrolló su canto en el siglo XII. De manera que del siglo XII al siglo XXI es como dar vuelta a los números, ¿no? Del XII al XXI. Trovadores en Europa, en el sur de Francia. Yo hice una canción siguiendo la métrica, la misma métrica de un poema muy conocido de él, que dice: Farai un vers de Drake Nien, non er de mi ni d'autra gent, non er d'amor ni de jovent, ni derren au, que nans fotrovats en durmen, sus un chival. Y eso significa: haré un verso de absolutamente nada. No será de mí ni de otra gente. No será de amor ni de juventud, ni de ninguna cosa. Y habrá sido compuesto durmiendo sobre un caballo. Cansó para Guillermo de Aquitania. El precursor de la Aquitania, gran señor, intacta está la bella flor de tu cantar. Tras 9 siglos, trovador, no tienes paz.
arquitectura y por joder te envió a pelear con el obispo, un Lucifer que sabe odiar. La 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 la. Siempre en tensones triunfador, loco y prestidigitador, extraño zar de la canción y del amor, rey singular. Campeón eterno del placer, de mujer y vas en mujer, para feliz amanecer después de amar a otra bella, no la de ayer, cambio y azar. La 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 la. Farai un vers del rei bien, no ner de mi ni de l'altra gent, no ner d'amor ni de jovent ni de renau, que n'han fotrobats ben dormint sus un xivau. De la sociedad de consumo. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Y completamos las dos horas, parece, casi, ¿no? Faltan 4 minutos. Faltan 4 minutos. O sea, falta una canción. Falta una canción inédita. Ah. Bueno, una revista que fue muy importante. En lo de los rebotes, cuando de algo ha caído, y en arañazos lucidos, cuando hay que mostrar las dotes, y en arañazos lucidos, cuando hay que mostrar las dotes. ¡Venga, la última! ¡Vaya! Los gatos que hacen palmas. Un gato estaba pidiendo que no tenga 4 patas y que no ande con las gatas por el tejado saliendo. Un gato estaba pidiendo que no tenga 4 patas y que no ande con las gatas por el tejado saliendo. Y resultó uno tremendo por las estrofas corriendo, por las estrofas corriendo detrás de un grupo de ratas. Si acaso viene una pausa bien callado, yo me quedo. Y te pregunto, Acevedo, si fue por alguna causa. Ahí, ya. Entonces, hicimos una pequeña pausa. Pero como mucha gente ha pedido muchas canciones, no vamos a poder cantar todas las canciones, porque si no estaríamos hasta